La vestimenta nos protege de los elementos, mantiene la intimidad y manifiesta la personalidad. Ser desvestido, como lo fue Jesús, es ser privado de estas cosas. La desnudez también dice, ahora nada te puede ayudar. Se mofa de la noción de un Dios misericordioso. A veces podemos ser tentados de dudar de la existencia de Dios o pensar que nos ha abandonado. El ateísmo furioso que nos desnudaría de la esperanza y del consuelo es en sí mismo violencia. La crucifixión también fue diseñada para degradar y torturar. A pesar de su crueldad, era más una acusación contra aquellos que la usaban que contra aquellos que la sufrían. Señor, demasiada gente sufre violencia en la vida cotidiana. Nuestros hermanos y hermanas son víctimas del abuso físico y emocional, despojo y exilio, inanición y negligencia, terrorismo y guerra. En nuestra sociedad, la violencia contra los no nacidos, el abuso sexual de los vulnerables y la desatención del joven, del anciano y del indígena son demasiado comunes. Tú fuiste víctima de la violencia y te costó la vida. ¿Sabías que un comportamiento tan profundamente violento va en contra de los propósitos pacíficos de tu Padre? Enséñanos a indignarnos tanto por la inhumanidad de la violencia injusta como por el insulto proferido al Dios de la paz. Haznos artífices de tu paz. Empowernos a actuar como canales de tu amor, sabiendo that that which we do to others, we do unto ourselves. Our Father, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Décima estación, Jesús promete el paraíso al buen ladrón. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Uno de los dos malhechores crucificados lo insultaban diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole, ¿no tienes temor de Dios? ¿Tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas. Pero Él no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Saved a wretch like me.
En su vida pública, Jesús se encontraba a menudo en compañía de marginados, con leprosos y prostitutas, con forasteros y pecadores, o con recaudadores de impuestos y soldados de las fuerzas invasoras. Esto sería así hasta el fin. Murió como un criminal convicto entre criminales, todos ellos marginados. Sin embargo, al final el veredicto que más cuenta no es el de la sociedad, sino el de Dios. Los peores ciudadanos, como los mejores, pueden alcanzar a Dios. La sanación del corazón puede comenzar a través de las palabras de un amigo, a través de la palabra de Dios, o a través del don de la absolución en el sacramento de la reconciliación. Ser asistido de esta manera es el comienzo del paraíso. Señor, es fácil para nosotros considerar a algunas personas como forasteros, como enemigos, como prescindibles, pero al hacer esto también estamos considerándote a ti como prescindible. Recuérdanos cuando no sea necesario.